¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de la entrevista. En este momento nos escucha a través de la radio de los veracruzanos. También nos está observando a través de la televisión de los veracruzanos, 8 estados de la República Mexicana, llegando con nuestra señal y en cobertura global a través de nuestras redes sociales en esta transmisión multiplataforma. Un tema interesante es el que estaremos hablando acerca de esta recomposición política con la cual se vive hoy en el estado de Veracruz y también lo ocurrido el pasado 4 de julio en las 3 entidades de la República Mexicana donde hubo elecciones, Estado de México, Coahuila y Nayarit. Entremos en contexto, de lo cual le estaremos hablando esta noche. En recientes fechas, funcionarios de la Coparmex han manifestado que los diputados del Congreso de la Unión deben de legislar para dar transparencia a los procesos electorales y promover conteos. Esta es la parte interesante de segunda vuelta con el fin de evitar que los candidatos y candidatas tengan márgenes de diferencia reducidos con sus contrincantes y así evitar pues estas polémicas que se han estado desatando en las últimas jornadas electorales que hemos vivido las y los mexicanos. Para hablar acerca de este tema se encuentra esta noche con nosotros vía Skype y lo recibimos con mucho gusto y mucho agrado, Jorge Cofau Kaiser. Eres presidente de la Federación Centro Sur de la Coparmex, a quien le agradecemos que esté esta noche enlazados vía Skype. Estás en Coatzacoalcos, ¿verdad, mi querido Jorge? Estoy en el puerto de Veracruz. Muchas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Jorge. Pues hablemos acerca de esta recomposición política que hoy se vive en la entidad veracruzana. ¿Cuál es la postura y, sobre todo, cómo vio el pasado proceso electoral la Coparmex? Bueno, pues mira, un proceso electoral ya más maduro, diría yo. Hemos visto, yo creo que procesos electorales en este estado con muchas descalificaciones, con mucha problemática entre los partidos políticos, diferencias entre los principales actores como son los candidatos. Pero yo creo que hoy empieza a haber un poco más de madurez. Yo creo que sí sigue el tema de la descalificación, sigue el tema de la poca propuesta, pero sin embargo, bueno, pues ahí vamos avanzando, ¿no? En el tema de la votación, yo lo que te podría decir es que lo que veo lamentable es la baja participación que hubo en estas elecciones del pueblo veracruzano, en la cual yo creo que hoy debe entender la población, debe entender toda la ciudadanía, que es importante salir a votar, es importante salir y acudir a escoger a nuestros representantes, porque al rato nos las vivimos quejando que estas personas que hoy empiezan a trabajar en los puestos públicos y son nuestros administradores, pues obviamente luego no hacen las cosas adecuadas y luego no hacen las cosas correctas. Entonces yo creo que la mejor herramienta que tenemos como pueblo, como población, como ciudadanos, es el salir a votar. Las elecciones, te quiero repetir, Ángel, que son muy costosas a nivel nacional. Así es. La verdad es que es el proceso electoral y la democracia a México nos ha costado mucho dinero, nos ha costado sangre y nos ha costado mucho esfuerzo para que esto se realice y que al final de cuentas la gente no acuda a votar por diferentes motivos, ¿no? Pero los principales son la desconfianza, el no creer realmente en los funcionarios públicos, no creer en los candidatos y por esto, bueno, pues se da la baja votación. En la participación ciudadana, en la construcción de esta nueva ciudadanía que es participativa, que objeta, que también se manifiesta, que también tiene otros ideales muy diferentes a la elección, por ejemplo, del 88, cuando el sistema se cae y la ciudadanía no hace absolutamente nada y todos somos cómplices, ¿no?, de esta situación de corrupción. ¿Cómo ha contribuido la Coparmex para la construcción de esta nueva ciudadanía a través de campañas, a través de promoción del voto? ¿Cuál ha sido el trabajo y el desempeño de la Coparmex? Ha sido muy, muy arduo. Mira, te hago hincapié, recordando un poco de historia. Gracias a Coparmex existe el INE. Gracias a Coparmex hoy contamos con un órgano o una institución la cual se rige por sus propias reglas y hoy el voto ciudadano es un voto fuerte, es un voto que logra hacer cambios y bueno, pues gracias a eso pudimos tener alternancia, por ejemplo, en la presidencia de la República. Podemos tener alternancia hoy en las gobernaturas, podemos tener alternancia
en las alcaldías, y podemos tener alternancia también inclusive en las diputaciones. Yo creo que es importante lo que Coparmex ha hecho en la historia, pero también es más importante lo que seguimos realizando y lo que seguimos trabajando por la ciudadanía. Hoy tenemos en pie el tema anticorrupción. Estamos muy metidos en el tema anticorrupción. No sé si recordarás la llamada Ley 3 de 3. Así es. Que fue una ley que fue impulsada desde Coparmex con otros organismos, y la cual llevamos hasta sus últimas consecuencias para que fuera aceptada, y hoy esta se convierta en una ley anticorrupción a nivel nacional que tanta falta nos hace a todos los mexicanos. En este sentido, luego de lo ocurrido en elecciones que fueron muy cerradas, y hablando sobre todo del Estado de México, donde todavía se habla de impugnación, hablando también acerca de lo ocurrido en Coahuila, donde se vincula directamente a la consejera presidente del Instituto Electoral de Coahuila, a lo ocurrido también en este cierre prácticamente de película allá en Nayarit. Funcionarios de la Coparmex han hablado acerca de que se venga una segunda vuelta para evitar este tipo de situaciones. Conteos de segunda vuelta es lo que funcionarios de Coparmex han propuesto. Platiquemos acerca de esta propuesta que bien le haría a la democracia en nuestro país. Sí, claro, son propuestas y son iniciativas que ha estado abanderando Coparmex, porque creemos que son necesarias. Yo creo que sí es verdad que hemos avanzado en temas democráticos, que México hoy vive un tiempo diferente en el tema de democracia, pero sin embargo tenemos que ir corrigiendo los errores, ¿no? Yo creo que hay que seguir avanzando en los temas. Es un tema que va a ser complicado que se dé, porque obviamente tiene que ser aceptado por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Yo no creo que ya dé tiempo en este proceso de presidencia, porque tenemos ya en puerta un proceso electoral de un nuevo presidente. Se van a elegir también gobernadores, se van a elegir la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, y bueno, pues en todo este proceso no creo que ya vaya a dar tiempo de haber una segunda vuelta. Pero, sin embargo, sí tenemos que seguir trabajando muy duro, y obviamente no habrá tal vez segunda vuelta, pero sí hay órganos suficientemente fuertes, como es el órgano electoral. Tenemos una institución como el INE, también tenemos todo lo jurídicamente hablando posible para que el Tribunal Electoral pueda resolver de alguna manera si estos inconvenientes que se han dado en el caso de Coahuila son demostrados. Pues bueno, ahí tendría que tal vez no haber una segunda vuelta, pero podría anularse la elección, ¿no? Eso tendría que verlo ya el Tribunal Electoral con las pruebas que obviamente los partidos políticos y en este caso los ciudadanos aporten. Pues estamos platicando en este momento con el presidente de la Federación Centro-Sur de la Coparmex en el estado de Veracruz, que abarca tres entidades de la República, Jorge Cofau Kaiser. En estos momentos lo tenemos vía Skype, y le preguntaríamos, el pasado 4 de abril, Jorge, fue instalado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, algo que ha ido empujando fuertemente la Coparmex y quien ha tomado una postura pues muy fuerte, ¿no?, al respecto, ha llamado la atención de funcionarios, de los mismos funcionarios federales. Sin embargo, llamó mucho la atención que uno de los asientos de ese órgano estuvo vacío, y es pues el del protagonista principal, ¿no? La demora en el nombramiento del fiscal anticorrupción, según la Coparmex, podría ser un mal síntoma para lo que va a ocurrir en el 2018, que ya bien lo mencionaste. Tan solo en la entidad veracruzana habrá ese mismo año más de 5 elecciones, y a nivel república pues estaremos renovando Senado y también estaremos eligiendo a un presidente de la República. Así es. Ha habido ciertas complicaciones con este tema de la elección. Sin embargo, estamos conscientes y estamos en lo cierto de que el nuevo procurador o la persona que se elija será la correcta. Afortunadamente hay un conjunto de personas que son gente muy valiosa, son gente muy capaz, las cuales, bueno, pues obviamente estarán vigilando que la persona que se escoja sea la correcta y sea la adecuada, porque obviamente el
el nombramiento de este fiscal anticorrupción sin duda va a ser un parteaguas para nuestra historia en nuestro país, para el futuro de nuestra sociedad y para que a México le vaya bien. Sin duda, uno de los problemas o la problemática que más enfrentamos los mexicanos es el tema de la corrupción, es el tema de la impunidad. Y hoy necesitamos una persona, un perfil, el cual tenga todas las facultades por ley y legales para que pueda hacer el cargo de procurador anticorrupción. Es uno de los temas fundamentales. Yo creo que México es la única pieza que le hace falta para poder seguir creciendo como país de primer mundo y para poderse desarrollar. Una de las cosas que adolece, y hoy lo decía Merkel cuando vino a visitar a México, es un tema primordial el tema de la corrupción y un tema primordial el tema del Estado de Derecho. Yo creo que ahí es en donde debemos trabajar los mexicanos y por eso Coparmex está muy firme en ese tema para que la persona que llegue a ser procuradora anticorrupción tenga todas las facultades, sea la mejor persona y la más preparada para ejercer este cargo. Hace aproximadamente a principio de año, Coparmex fue muy cuestionado por este documento que se firma, donde los tachan de radicales y dicen, están rompiendo, la Confederación Patronal Mexicana está rompiendo con la presidencia de la República, con la federación. Sin embargo, ustedes han mantenido una postura muy mesurada y sin embargo, ustedes creo que han sido de los únicos que han dicho, necesitamos hacer cambios, la federación tiene que hacer cambios coyunturales, esto no está funcionando. Y muchas veces lo hemos malentendido como radicalizando. Pero ustedes han empujado mucho por esta postura de un fiscal anticorrupción, de que efectivamente los órganos electorales o los árbitros electorales funcionen bien, de que se hagan las reformas necesarias en el marco jurídico electoral. Es decir, ustedes están abonando a la democracia y están abonando también para que México le vaya bien. En esta recomposición política en la entidad veracruzana, me gustaría saber tu opinión. ¿Cómo lo ven las cámaras empresariales? ¿Resulta benéfico para ustedes la recomposición política que hoy vive la entidad veracruzana? Sí, por supuesto que resulta benéfico. Yo creo que resulta benéfico para toda la sociedad mexicana. Coparmex no nada más ve por el interés de los empresarios, ve por el interés también de sus trabajadores, por sus familias, pero también por toda la sociedad mexicana. Yo creo que es importante dar a saber a la sociedad, nosotros no estamos peleados con el gobierno, ni estamos peleados con las instituciones de gobierno. Respaldamos al presidente, apoyamos a las instituciones de gobierno, queremos que cada día las instituciones se fortalezcan y tengan más fuerza para que puedan ejercer más su labor y sobre todo atender mejor a la sociedad. Pero, sin embargo, bueno, pues hay que romper paradigmas. México hoy necesita una reforma anticorrupción, hoy México necesita entrar al Estado de Derecho y bueno, esto sin duda no le conviene ni siquiera a algunos empresarios ni tampoco le conviene a muchos sectores de la sociedad o grupos de poder. Y bueno, pues esto es lo que causa el efecto de que se logre una reforma anticorrupción. Pero te quiero decir algo, el presidente lo ha tomado bien, lo tomó bien, inclusive nos apoyó cuando nos quisieron voltear en el Senado, un senador quiso voltear el tema de la ley 3 de 3, la vetó el presidente, inclusive hasta en contra de la votación de su propio partido. Y bueno, pues esto da una muestra de confianza de que también el gobierno federal está haciendo lo suyo, el ejecutivo está haciendo lo suyo y al final de cuentas fue aprobada por unanimidad por todos los senadores, fue elegida para que se formara este Consejo Ciudadano, el cual bueno, pues ya está trabajando para escoger al nuevo procurador y a la figura del nuevo procurador. Y bueno, pues ahora seguiremos estando muy pendientes para que esto se dé, para que esto se logre y para que al país le vaya bien. Pues quiero agradecerle a Jorge Cofau Kaiser, él es presidente de la Federación Centro Sur de la Coparmex. Quiero agradecerle este espacio, estos 15 minutos que nos ha dedicado para platicar acerca de estos temas que resultan importantes, coyunturales, sobre todo que tienen que ver con el futuro político
que está cercano, que es en el 2018, y que se renovarán muchos puestos importantes, entre ellos la renovación del Poder Ejecutivo a nivel federal, que es una que tenemos que participar todos y todas para seguir construyendo la democracia en nuestro país. Muchísimas gracias por participar con nosotros esta noche. Gracias, Ángel. Saludo a todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Le invitamos también para que usted continúe con nosotros. Esto es Más Noticias.